De acuerdo con el alcalde Humberto Alonso Morelli, la lluvia registrada hasta el momento ha sido positiva para el municipio de Boca del Río. Ha podido recargar el nivel del río Jamapa después de los niveles más bajos en la historia moderna del municipio. Y así, bueno, pues está llegando al final la etapa de desabasto que vivía, sobre todo la conurbación que es abastecida, válgase, por las aguas del río Jamapa. El disturbio tropical 91L poco a poco se aleja de territorio veracruzano y continúa debilitándose. Y afortunadamente, bueno, sí se desvió el problema meteorológico. Y afortunadamente nosotros estamos preparados para la temporada de lluvias. En este momento se están limpiando los canales, es un mantenimiento permanente. Y por parte de las áreas operativas del ayuntamiento tenemos, aparte del departamento de limpia pública, pues está protección civil, está tránsito, está policía, estamos todas las áreas operativas coordinadas. Y hay un operativo de limpieza antes de las lluvias, en el momento que se está presentando la lluvia y después de las lluvias, ¿no? Dijo que la lluvia registrada hasta el momento ha sido muy positiva. Esto nos ayudó también a recargar el río Jamapa porque ya teníamos un grave problema de sequía. El estiaje había sido bastante fuerte, el nivel del río Jamapa había sido muy bajo, yo creo que el más bajo en la historia moderna de Boca del Río, y nos ayudó a recargar el caudal del río. Este miércoles el servicio de agua potable ya se normalizará. A partir de mañana ya se normaliza al 100%, vamos a un 70% en este momento. A partir de mañana la potabilizadora pues ya estaría al 100%. Han tenido que ir recortando en el pasado, obviamente por no tener agua en el río, la cantidad de bombas que trabajaban. No, pues tuvimos problemas prácticamente en toda la ciudad. Bueno, no solamente en la ciudad, en toda la zona conurbada. Entonces, había agua en la red, pero con poca presión, había poco líquido, entonces el problema fue generalizado. Sin embargo, recomendó cuidar el agua. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez, Córdoba, Noticieros Televisa.